Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Seguridad Informática de Amenashell. Soy Sniffer, creador del blog snifferlabs.com y estaremos a partir de este momento volviendo con las emisiones diarias, semanales o según el caso que se dé. En esta oportunidad voy a tratar de hacerlo más seguido, aunque cada vez lo digo, pero tratemos con una constancia llegar más allá. Comentarles que se tuvo al inicio Spectre, Meltdown y algunas vulnerabilidades críticas, por decirlo así, o noticias de interés, las cuales las vamos a obviar y dar paso a la siguiente página. Los temas que nos reúnen hoy son las extensiones de Google Chrome que recopilan datos de navegación, que han actualizado y se han republicado 3 exploits de la NSA, y también un ataque de XSS y JavaScript privilegiado que afecta a Firefox. Cabe resaltar que 2 de estas noticias son un poco antiguas, pertenecientes al hace 4 días atrás o a una semana, y la actual es la republicación de los 3 exploits de la NSA. Así que comenzamos. Lo primero, se ha identificado que Firefox no protege adecuadamente ataques XSS en el código JavaScript, debido a que tanto como Chrome, como Google Chrome, Mozilla Firefox usa JavaScript en la programación de las interfaces de usuario. Al mencionar un dato de privilegiado, nos llegamos a referir a un código que tiene acceso a las páginas que son visualizadas en el navegador, el sistema de archivos. Hay distintos métodos o continuidad en este proceso de ejecución, que algunos pueden ser restringidos y otros no. Ahora, ¿cuál ha sido lo más interesante de todo ello? Es que se puede agregar el código del XSS en una extensión del navegador. El investigador que ha identificado esta vulnerabilidad es Johan Hoffman. Él confirma que la descripción es intencionalmente vaga, no es muy descriptiva, debido a que se podría tardar en la actualización, no por parte de Firefox, sino por los usuarios. La vulnerabilidad ya cuenta con un parche y ha salido en la versión 58.0.1, y lo ideal que lo que mencionan es hacer uso de las políticas de seguridad respecto a los contenidos de documentos configurables. Han identificado que hay extensiones en Google Chrome que están robando datos de los navegadores, haciendo uso del script Session Replay, capaz de recabar toda la información de navegación de los usuarios, incluyendo datos bancarios, números, todo lo que uno digite como un keylogger dentro de lo que se está realizando. Estos no son scripts que estén, o extensiones de Google Chrome que estén específicamente diseñadas para actuar como un keylogger para el robo de datos. Existe en realidad una gran posibilidad de que estos creadores se hayan hecho con las credenciales de los usuarios. Ahora, ¿qué sucede? Que es los investigadores de Trend Micro han revelado que son un total de 89 extensiones que cada una hacía este tipo de proceso. Y según esta compañía, han identificado que ha sido descargado o instalados más de 423.000 veces. Y se ha publicado un listado con los nombres de estas extensiones. Desde Amenashell les recomendamos que accedan al enlace que vamos a dejar en la descripción y puedan ver si cuentan con alguna de ellas. En el caso de que la tengan, lo más recomendable es proceder a quitar la extensión en primer lugar y segundo cambiar las contraseñas de todos los servicios que usen, porque todo ya se vio comprometido en el caso de ser de esta manera. Y para terminar, recuerdan de que en abril del 2017 se lanzaron varios exploits y herramientas de la NSA, los cuales lo divulgaron los del Team Shadow Brokers. Uno de los más conocidos ha sido el Eternal Blue, que fue utilizado por WannaCry
entre los ransomwares más, WannaCry y el BatRabbit. Pero lo que hacía es en ese proceso Eternal Blue era únicamente trabajar o funcionar específicamente en algunas versiones de Windows y no admitía o no se podía realizar en las últimas versiones, como ser Windows 10, Windows 8, no se podía explotar. Pero ahora, Zero X0, que es un investigador de RigSense, su nombre es Cindy Long, ha modificado el código de tres exploits específicamente: Eternal Champion, Eternal Romance y Eternal Synergy. Y lo que ha hecho ha sido cargarlo dentro de Metasploit Framework. Esto ya admite a nuevas versiones de los sistemas operativos y que abarca tanto 32 como 64 bits, siendo afectados Windows 2000 a todas sus ediciones, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, 8.1, el Server 2012 y la actual versión de Windows, que es la 10. Ahora, ha sucedido que varios han confirmado que estos plugins, bueno, estos plugins por decirlo así, o estos exploits, funcionan perfectamente en todas las versiones del sistema operativo de Microsoft. Parte del código de Dillon utiliza el puerto del que era anteriormente de Eternal Synergy, creado por Warawit Wang. Por lo tanto, ¿qué medidas tenemos que tomar como usuarios de manera continua? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como los que trabajamos en el área de consultoría? Es que con esto se nos ha abierto aún más el alcance a las pruebas que podemos realizar. La fuente que hemos consultado ha sido Bleeping Computer. Espero que haya sido de su agrado el podcast del día de hoy. Con esto terminamos en esta su primera edición de la gestión 2018. No te olvides suscribirte, compartirlo y si te agrada, únete al grupo de Telegram. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.